Hola, hoy les voy a mostrar cómo preparar esta gelatina que tiene corazones encapsulados. Así que vamos a ver los ingredientes. Para nuestra gelatina de corazones encapsulados, vamos a engrasar nuestro molde y vamos a poner un espejo de gelatina transparente. Es apenas un poco de gelatina y yo voy a llevarla al refrigerador para que empiece a cuajar. Mientras tenemos nuestra gelatina en el refrigerador, yo corté ya los corazones con un cortador de galletas. Y bueno, estos corazones yo los elaboré con la receta de la gelatina de leche, nuestra gelatina que es la base de leche. Ya saqué mi gelatina del refrigerador, está semicuajada y ahora vamos a ir colocando algunos de los corazones que ya teníamos recortados. Ahora vamos a poner un poco de nuestra gelatina transparente, solo para que se peguen nuestros corazones. Vamos a poner gelatina y vamos a llevarlo de nuevo al refrigerador. Ya sacamos de nuevo nuestra gelatina, vamos a colocar más corazones. Y vamos a colocar más gelatina. Vamos a regresar de nuevo al refrigerador y lo mismo vamos a hacer hasta terminar con nuestros corazones. Ya tenemos lista nuestra gelatina de corazones encapsulados, así que vamos a desmoldarla. Así es como nos ha quedado la gelatina de corazones encapsulados. Ustedes pueden utilizar alguna gelatina de anís. Y para los corazones pueden utilizar gelatina de leche de sabor coco o nuez y pintarlos. Yo lo hice con la base de gelatina de leche y la base de gelatina de agua. Espero que esta idea les haya gustado. No olviden compartir el video, suscribirse al canal y nos vemos hasta la próxima receta.